iniciar las fiestas con el chupinazo de inicio, la comparsa de gigantes y cabezudos y el concurso de carrozas. Y bueno, nos esperan días con mucha intensidad. Hoy tenemos bastantes actos, actos del cachirulo, orquesta, macrodisco móvil y bueno, mañana el día del Pilar la ofrenda, festejos taurinos y el resto de la semana tenemos la semana llena de actos también. Bueno, pues que venga, que seguro que se lo pasa genial. Ayer también tuvimos la orquesta Panorama, hubo bastante afluencia, mucha gente de fuera, fue una orquesta increíble, un espectáculo muy bueno y esperamos que el nivel de todas las noches sea el mismo y estoy segura de que vendrá mucha gente de los pueblos de alrededor y esperamos que les gusten las fiestas. Y me llena de orgullo y satisfacción estar aquí otra vez. Entre dos cuadrillas nos hemos juntado para, pues eso, para hacer la carroza y ya no parar hasta el domingo. Bueno, pues como veis, con mucha gente, con mucho ambiente en la plaza y la verdad que pues muy, muy contentos de que haya podido llegar por fin después de 2 años y aunque es verdad que en Calanda pudimos celebrar algo de fiestas el año pasado, vivirlo en su plenitud con las reinas, los cabezudos, la gente joven, la gente de más edad, la verdad que para un alcalde yo creo que estos son días muy bonitos, muy emotivos. Y ahora solo, pues ya solo nos queda disfrutar, pasárnoslo bien e invitar también, aprovechar para invitar a toda la gente de las comarcas a que venga a pasárselo, a disfrutar de nuestro municipio, de nuestra gente y de nuestros espectáculos. Nos hemos disfrazado de la Feria de Abril de Sevilla. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho el flamenco. Y era una idea fácil y sencilla para hacer una carroza. Y como es nuestro primer año, pues lo mejor que se nos ha venido a la idea es esto. Muy bien, vamos a ir a todo, nos hemos apuntado a todo y acabaremos muy cansadas, pero nos lo pasaremos muy bien porque ya luchábamos de menos. Lo siento, lo siento. Calanda a tope. Cuéntanos, ¿de qué vais disfrazados? No es de thriller. Yo soy Michael Jackson. Me dicen que soy un chamaquito, pero. ¿Cómo esperáis pasar los 2 días en Calanda? ¿Cómo empiezan las fiestas? Bien, ayer creíamos que iba a llover, pero fue una noche buena. Y hoy, pues empezamos así. Ya lo ves. ¡Que te quieren comer! Lo siento, lo siento. Somos la Peña de Aragoneo y somos la Feria del Arroceo, que el arroceo todavía no ha llegado. Es la hija de una de las cuadrillas que se llama Rocío. Y por ella venimos disfrazados del Rocío de Sevilla. Las fiestas de Calanda son muy bonitas. Siempre tienen cosas para la gente pequeña, gente mayor, tiene cosas para todos. Entonces, es que cualquiera que venga puede disfrutar de ellas.